es importante que la candidata del PP más retrógrado tampoco consiga en estos momentos un escaño en Madrid. Esa es la función que tenemos en Álava, impedir que la derecha más retrógrada tenga representación. Tenemos que en esa cuenta de los números tenemos que, nuestra función es quitarle una candidata a Madrid, en Madrid al PP. Tener una representación potente en Madrid que ese bloque de progreso en Madrid sea importante para defender las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras y los pensionistas y las pensionistas. La otra cara del involucionismo es precisamente el retroceso en las condiciones de vida de los, de los y las trabajadoras y de la población, no solamente de Euskadi, sino de todo el Estado. Es importante conseguir alianzas importantes para defender las, una, vida, una vida digna y no solamente defender lo que tenemos, sino avanzar en avances que hagan posible unas condiciones de vida dignas para todos y todas. En estas elecciones, por todo ello, nos vamos a jugar mucho. Quieren doblegarnos, quieren aburrirnos, quieren cansarnos, Quieren cansar a la gente electoralmente hasta que votemos lo que ellos, ellos quieren, pero no, no podemos permitirlo. Quieren que repitamos elecciones hasta que votemos lo que ellos quieren. Pues no, vamos a seguir manteniendo lo que hemos conseguido y más todavía. En estas elecciones vamos a conseguir en Euskal Herria dar pasos de avance más importantes todavía que lo que hemos conseguido. Pero en Álava vamos a repetir el éxito que tuvimos. En Álava vamos a garantizar que el bloque de progreso va a tener más escaños todavía y que vamos a seguir evitando el que la derecha derechona tenga su sitio en Madrid. Está en nuestro corazón y está en nuestra cabeza conseguirlo. Así que, o Partido Popular o Euskal Herria Wildu. Ese es el dilema que tenemos en estos momentos. Ya lo hicimos y en el futuro eso va a ser posible. Gora Euskal Gora Bildu.